Tenemos esta hora sobre esta información, un tuit de Presidencia del Perú que dice lo siguiente: la presidenta de la República, Dina Boluarte, lamentó lo acontecido en un grifo de Villa María del Triunfo e indicó que desde el Ejecutivo se están coordinando acciones de atención inmediata a los heridos y brindando el apoyo a los afectados por este accidente. También hay un comunicado de atención de Cálida que vamos a revisar a continuación, y dice lo siguiente: respecto a este accidente, lamentamos profundamente lo sucedido, expresamos nuestra solidaridad. Apenas reportado el hecho, Cálida envió una cuadrilla de emergencia al lugar, constatando que la deflagración no ocurrió en el sistema de distribución de gas natural que alimenta dicha estación. Cálida ha verificado que ninguna de las redes de gas natural se ha visto dañada o afectada por la deflagración, y la empresa reitera su compromiso con la seguridad del sistema de distribución, el cual es monitoreado de forma permanente 24/7 los 365 días del año. Y es importante en estos momentos que un representante de la empresa Espinosa SAC, atención, dé la información sobre la póliza de seguro que tienen que tener, atención, para cubrir de inmediato todas las necesidades de los vecinos y de los heridos en estos momentos. Muy bien que la municipalidad esté allí atendiendo esta emergencia, brindando carpas. Hay que empezar a empadronar, por favor. Los vecinos en estos momentos están desesperados. Estábamos conversando hace unos minutos con Fiorella, que está con los vecinos que se encuentran en la parte posterior de este grifo. No sabían absolutamente nada. No sabían a dónde dirigirse, no sabían si tenían que evacuar o no, y necesitaban saber dónde iban a pasar la noche. Fiorella, contigo, lo último. Así es, después del llamado que hemos hecho aquí en Panamericana Televisión, ya vemos una cuadrilla de voluntarios de la Municipalidad de Villa María del Triunfo que está empadronando a los vecinos afectados de la urbanización San Camilo. Han estado recorriendo estas casas, preguntando cuántos son los ciudadanos que viven al interior de estas viviendas, quiénes han resultado afectados con esta explosión, además si es que alguno recibe algún tipo de medicación, si es que necesitan abrigo, frazadas, para poder también enviarles esta ayuda de parte de INDECI, ¿no? Es lo que están ahorita haciendo estas dos mujeres, ¿no? Representantes voluntarias de la municipalidad. Sin embargo, en contraparte y al otro extremo, todavía escuchamos, y cada vez con mayor frecuencia, como una especie de pitido, zumbido, que es la fuga de gas que aún permanece en el tanque de esta zona, que lamentablemente con lo que sucedió en el grifo terminó impactando y perforando de alguna forma este hotel en esta urbanización San Camilo. Bien. Vemos ya representantes también, o dos agentes en todo caso de la Policía Nacional, quienes están resguardando esta zona para que ya los vecinos no transiten o no puedan ingresar a este lugar para salvaguardar justamente sus vidas, porque aún vemos y escuchamos y olemos la fuga de gas, Marisol. Se empiezan entonces a tomar acciones tras el llamado que hicieron los vecinos de esta zona de San Camilo a través de las cámaras de 24 horas. Ya llegaron personal de INDECI, ha empezado a empadronar a los vecinos, a los que necesitan ayuda, a los que necesitan carpas, ha llegado también la Policía Nacional, y de eso se trata. Vamos a regresar, Fiorella, Melissa, con ustedes para mayor información en vivo desde Villa María del Triunfo. Y atención, algo muy importante: la situación de los heridos. Se ha informado que son más de 40 heridos, la mayoría de ellos han sido llevados hasta el hospital de Villa El Salvador, y tenemos información en vivo en unos minutitos más para